muchísimas compañías internacionales se han sumado al boicot a Rusia. Desde empresas tecnológicas como Google, Meta, Apple, YouTube o TikTok, pasando por Coca-Cola, Starbucks, McDonald's, hasta instituciones financieras como Visa, Mastercard o American Express. No se quedan atrás las petroleras Exxon, Mobil o Shell. Solidaridad con Ucrania para castigar al régimen de Vladimir Putin. También en marcas como Ford, Harley-Davidson o Volvo, que han retirado sus productos de suelo ruso. La lista se llena con el vodka, que ya no se vende en muchas licorerías de Occidente.